Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mis queridos amigos? Muy, pero que muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en este mundo mundial. Ahí estamos iniciando otro de los tremendos videos, ¿no? Así que, mis queridas amigas, mis ternuritas, vamos de caminata rumbo a la Virgen del Quinche. Así que vamos a ver, no sé, creo que desde aquí son unos 40 kilómetros, ¿no? De caminata, de romería, como pueden observar, mirar. Pues nada, ¿no? La gente está en gran cantidad, así que estamos saliendo en grupo. Las respectivas recomendaciones, salir en grupitos, ¿no? No hay que perderse. ¿Ah? Ahí está mi bro también, ¿cómo estamos? Muy bien, ya queriendo empezar la caminata del Quinche, pues por acá por primera vez, por Calderón, pues a ver cómo nos va. Eso, perfecto. Por acá también está... Llévate tu viento de cobre. Ahí estamos mirando. Cola de un litro más tus galletas por un dólar. Llévate tu super cobre. Tenemos una cola de un litro más galletas. Ahí está ya la agrupación completa. Un saludito ahí. Un saludito a eso, perfecto. Un saludito para irnos. Vámonos. Eso, perfecto. Así que vamos a saludar bien bonito. Ya listo. Eso, perfecto, vámonos. Ahí nos estamos yendo, señoras y señores. Ya hemos caminado más o menos unos 10 minutitos ya, ¿no? 15 minutos debe ser ya. Ajá, qué bien. Nos estamos yendo felices y contentos. Más allá, no sé cómo nos irá. Rumbo al Quinche. Una tradición que va marcando desde muchos años atrás, ¿no? Son tradiciones desde nuestros abuelitos. Hoy al menos ha salido muchísima gente después de una pandemia larga también, ¿no? Así que eso es lo que podemos contarle. Más antes era una caminata tremenda, ¿no? Sí, pero ahora de otra manera, en otros tiempos, pero seguimos por acá, ¿sí? Aquí estamos. Bueno, parece que las personas han salido, pero en gran cantidad, en masa, dicen por ahí. ¿Ah? Han salido cualquier cantidad de personas, de peregrinos, cualquier cantidad de devotos a la Santísima Virgen del Quinche. Así que nos vamos todos felices y contentos, siempre con esa mentalidad positiva, ¿no? Hay que cambiar de mentalidad para seguir siempre para adelante, nunca para atrás. Así que ahí están las tomas, señoras y señores, rumbo a la caminata, mejor dicho, en la caminata hacia el Santuario Virgen de El Quinche. Así que, ¿quiere darle un like? Dale un like. ¿Quiere compartir nuestro video? Comparta nuestro video. ¿Quiere suscribirse? Dios le pague. Paishunguya. Saludos tremendos a mis grandes amigos ahí que nos miran. Saludos tremendos a nuestros suscriptores también. Muchas gracias. Cada día va sumando más y más, ¿no? Muchas gracias a nuestros suscriptores también, que nos están mirando. Nos han dicho, vámonos a la Virgen del Quinche. Pues nos estamos yendo, ¿no? A dejar todos los pecados. Ajá, qué bien. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está la gente. Ahí está la gente. Vean nomás. Por acá ha habido otro caminito que conecta. Vamos a un pequeño también, ¿no? Otra vez nos volvimos a unir mucha gente. Estamos llegando a la pana vial de la estación de peaje de Ollacoto.
Sí. Como pueden observar, ahí hay una gran cantidad de gente que va pasando rumbo al santuario de la Virgen de El Quinche. Qué bien, qué bonito caminar libremente por las diferentes vías de nuestro querido Ecuador. Ahí vamos grabándolo un poquito ya. Eso. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí. De la capital de los ecuatorianos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten en esta caminata? Todo bien. ¿Todo bien? Chévere. Chévere. ¿Y no hay ningún pecado de dejar allá o qué? Nada. Ya, chévere. Gracias. Bueno, ya estamos, mis queridos amigos. Ya estamos. ¿Cuánto nos faltará? ¿Una horita? Sí, una horita más nos falta, mis queridos amigos, ya. Pero ya las piernitas están ya cansaditas. Curitas, colas de agua, tronar curitas. Dale la cola en agua, la tronar las curitas, colas de agua. Ah, ya está encima. Ahí estamos, mis tremendos amigos. Ya llegando con las justas a monumento. Ahí pueden ver. Eso. Llegando a Quinche. Ay, Dios mío. Estaba. Ahora sí que cogió el cansancio total. El cansancio total, madre mía. Estamos llegando con las justas, señoras y señores. Ahí estamos. Aló. Eso. Aló. ¿Qué pasó, mija? Llegando. Ahorita. Ya comentamos. Así está. Quinche a la llegada. A ver, vamos a ver qué hora es, qué hora llegamos. A ver. Velas a 10. Las 3 de la mañana con 35 minutos. 3 de la mañana con 35 minutos, pero llegamos hecho polvo. Definitivamente. Pero ahí pueden apreciar, ¿no? Ya vamos a llegar a la iglesia, poquito a poquito. Tremenda cantidad de gente, como decíamos. Ahí están las famosas melcochitas. La casera, $1. Las famosas melcochitas. Ahí estamos llegando ya a la iglesia de El Quinche.
Ay, Dios mío, suavecito, suavecito. A 10 centavos. En el parque del Quinche, señoras y señores. Como pueden apreciar, bueno, está ingresando gran cantidad de personas. Por acá también vemos las personas que ya han llegado. Ahí están pernoctando, están durmiendo, ¿no? Recobrando fuerzas. Eso, ¿eh? Estamos por el centro del parque. Ahí estamos llegando ya a la iglesia de la Virgen del Quinche, la iglesia del Quinche, donde está la Santísima Virgen del Quinche. Muy bien. Ahí está la satisfacción de haber caminado 7 horas, ¿no? 7 horitas nada más hemos caminado y ya estamos acá. Bueno, me parece que están cerradas las puertas principales de la iglesia. Yo creo porque habrá muchísima gente, ¿no? Pero bueno, hemos cumplido, señoras y señores, de llegar a la iglesia de El Quinche. Una velita para pedir la salud del trabajo. Lleve una velita a la salud del trabajo. Una velita. Las insignias IHS hay 6 señaléticas. Allí acérquense a comulgar los que deseen hacerlo. Cambiemos. Germán Quiroga, a Mario Quiroga y a Guadalupe Ortiz. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Van a responder tú mismo, ruega por nosotros. ¡Que viva la Virgen María! ¡Un aplauso para ella! Hermano, muchísimas gracias por venir al santuario. Dios bendiga. Así que Cayacama, señoras y señores, Cayacama, nos vemos en la próxima oportunidad. Saludos cordiales para todos, cada uno de ustedes. Chao, chao.